Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente y estamos de regreso con Lynch. A estos chicos los descubrí hace muy poco, muy buena banda japonesa. En esta oportunidad los voy a visionar con una canción llamada Sorrow, que es una canción que me pide mi gran amiga Connie Altamirano, quien patrocina este video a través de Patreon y a quien agradezco mucho el tremendo apoyo al canal. Vamos entonces con la canción, este es el videoclip oficial de Sorrow, Lynch para ustedes. Voy a partir otra vez porque me gustó mucho cómo está, o sea, el efecto que tiene la guitarra. No sé por qué me recordó a la atmósfera de Silent Hill con esos, con esas entradas de guitarra. No sé si será, a ver, ¿quién es el guitarrista aquí? Reo, aunque también podría ser Yusuke, no sé quién de los dos será, pero me gustó mucho cómo suena la guitarra. Y además, la voz de Hazuki tiene un tratamiento bien especial porque está en el canal central, pero tiene efectos hacia los dos costados como que estuviera viajando de un lugar a otro, siendo que está siempre al medio. Pero me gusta ese efecto como que te mete más en la canción de entrada, te llama más la atención. Vamos de nuevo. Entra muy misteriosa aquí el amigo Hazuki. Arreglos de piano llevando el compás, guitarras muy sucias. Guitarras muy sucias y con mucha reverberación, muy atmosféricas. Era mucho mantener aquí el nombre del disco y todo, la fecha de lanzamiento, siempre durante todo el video. El asunto es que me gusta mucho la atmósfera, como dije, de la canción, y la voz de Hazuki es bastante interesante porque tiene toda la onda de Virtual Cake, que es como una norma que hay entre los vocalistas de este tipo de grupos, pero al contrario de la gran mayoría, no creo que no ocupa trémolo. Creo que es vibrato el que ocupa y muy bien trabajado. Tiene una voz muy bien preparada, el amigo. Una voz misteriosa, como dije en un principio, que te,
que te atrapa desde un primer segundo y además la onda del grupo es bastante interesante. Me gusta también la onda del bajo, sin tener una línea muy compleja, está sosteniendo muy bien la canción y las guitarras me encantan. La batería está tratada también con una reverberación especial porque tiene un poco de eco, pero como que dura como un segundo y se apaga. Es como una batería bien contenida, pero que está perfecto de esa forma porque le da como mucho más protagonismo a la ambientación, a lo que son las guitarras. Me encanta la canción. Muy bien estructuralmente y a nivel de mezcla. Eso es muy Silent Hill, en cuanto a música y en cuanto a escena. En esta sección el bajo es más juguetón. Las guitarras siempre haciendo arreglos diferentes, cada una por su lado. Línea independiente, pero se complementan excelentemente bien. Comenzó la canción.
Qué buen aire se respira con la música de estos chicos. Si bien es cierto, es una onda totalmente distinta a lo que escuché de ellos la primera vez, que era en vivo. Aquí como que me cautivaron aún más, porque es una canción profunda. No sé de qué estará cantando, pero me gustó la onda, o sea, cómo uno la recibe. Me gustó también el nivel de los músicos, el nivel de la mezcla. Me gustó también las locaciones que eligieron hacia el final del video. Muy lindas tomas. Y un grupo con muy buen nivel, como para verlo más adelante también aquí en el canal. Muy buena canción de Lynch. Esto era Sorrow y le agradezco nuevamente a mi gran amiga Connie Altamirano por tan buena recomendación. Amigos míos, nos vemos en la siguiente. Adiós.